2006, a finales de 2006, grabamos el disco y lo editamos los primeros meses del año 2007, y con el primer disco, llamado Camaro, empezamos a hacer todas las giras por todos lados, viviendo provincias, y presentamos a mi video, estuvo en MTV, y bueno, hasta la fecha como lo mío, ya sacando este nuevo disco, estamos empezando a hacer fechas con este disco y también estar en producción. El 2006 ha sido un año así realmente veloz para una banda que no sé si hizo. ¿Cómo ha sido esa evolución desde 2006 hasta el 2007? Sí, porque de hecho que nosotros como banda nos hemos saltado varios pasos que normalmente una banda pasa, ¿no? O sea, nos formamos rápido, sacamos un disco casi en el momento. Tenemos con 3 años, más un poquito más de 3 años, ya tenemos 2 discos. Y ahora en julio estamos grabando hasta un tercero. Y estamos en eso, ¿no? Haciendo full música y haciendo lo que vamos a hacer, que es tocar. ¿Cuáles son las experiencias musicales que aportan a la banda? Bueno, a mí me encantan los 90s. Mi mayor ídolo en temas de voz es Jormel, de todas maneras. Bueno, yo escucho música de todo tipo y de todas las épocas, desde los 50 hasta ahorita. Siempre lo más ligado posible al rock. Bueno, también de hecho un poco el pop. Mi mayor influencia está en los 70s y los 90s. Me gusta Led Zeppelin y particularmente. Y bastante 60, 70, bastante todo. ¿Por qué no sobre la nueva producción 2.0? ¿Qué propuesta tiene? 2.0 es el segundo disco de la banda. Es un disco que tiene dos partes, se podría decir. Una parte tranquila y una parte más hard rock. Y es un poco el concepto de cambio, de los cambios que ha sufrido la banda y de la nueva perspectiva que va a tomar. Por eso es que tiene dos mitades. Por eso es que la banda tiene esta oxidada, ese cojar, ese madurar. Está como la reja. ¿Cuál es el primer single de lanzamiento? Hemos sacado 2 videos del segundo disco. El primero es el video de Estará Siempre. Es un video que filmamos en una sala de ensayo y en las calles de Lima. El otro video es el video de Inventar. Inventar fue un video que filmamos en una estación de tren en Matucana. Ambos videos dirigidos por Armando Macías. Y nada, nos está yendo bastante bien. El video está en primeros puestos en ranking en televisión por cable, por ejemplo. ¿Quiere transmitir en las letras, por favor? Por ejemplo, en la letra de lo que es Inventar, ¿a quién dedican o a quién está hablando esa canción? Como no lo había dicho antes, no es que Camaro hable de canciones de amor ni nada así, pero sí habla de sensaciones o de estados de ánimo. En Mi Altar básicamente habla de querer mucho algo y no tenerlo. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos que tiene para este año Camaro? ¿Enfocarse en lo que es Lima o provincias, extranjero? No, la banda, como te comenté, está tocando muy seguido, va a seguir tocando. La fecha más cercana es la 16 de mayo, en la noche de Barranco. Luego nos vamos a tocar vivos, luego nos vamos a Tejido, 12 de junio. Y para la gente que vive en la entrevista, vamos a estar ahí. También con una banda muy conocida, que es Gaia. Bueno, seguir tocando, ¿no? Todo este año le vamos a dar con este disco y seguramente para el próximo año vamos a tener más sorpresa o nuevo material. ¿La interacción que tienen ustedes como artistas con los fans? Nada, me gusta bastante relacionarnos con ellos, me gusta bastante escuchar qué piensan del disco, qué piensan de la música, de alguna manera, pero también aprender de lo que podría ser un tercer disco, un cuarto disco y lo que viene en el futuro Camaro. ¿Es una participación con respecto al diseño? Tenemos siempre gente que nos ha ayudado con las cosas de la banda, sobre todo con los temas de diseño, más que otra cosa, pero sí, siempre hay gente, amigos y fans de la banda, de la vez, que se apoyan con todo. De hecho, este concierto de hoy día ha sido para los fans, como ha sido un concierto súper íntimo, no se ocupaba, normalmente tocábamos un local grande, sino es un sitio donde hemos estado con ellos muy cerca, conversado con ellos, y también en nuestra web, en Facebook. Pueden hablar con nosotros directamente e inclusive poder hacer otras tocadas para ellos, si sea, ¿no? O sea, la idea es estar con ellos, claro, podrían diseñar también la tocada de hoy.
2.0. Este disco que está acá lo pueden encontrar en todas las tiendas de Lima, está en todas las cadenas, no sé si puedo decir su nombre, si lo voy a decir Falco, Video Music, Galería Brasil, todo lado. Y este disco que no tiene arte, pero que también existe, también está en las tiendas, también lo pedí, sobre todo en Galería Brasil. Ahora, los dos discos se los pueden bajar completamente gratis en MP3.